Bona vesprada, benvinguts a tots. Benvinguts, director de l'Escola de Tecnologia, professors del grau en Arquitectura Tècnica, exalumnes, alumnes, segurament algun familiar i amics que heu vingut a, veure, a celebrar amb nosaltres aquest acte de celebració del 10è aniversari de, que vam iniciar els estudis d'Arquitectura Tècnica a la Universitat Jaume I. I al mateix temps, inici d'un nou projecte, que és que ja es coneixeu, sabeu que som innovadors, i en aquest nou projecte muntarem el prototip del Solar Decathlon a la Universitat Jaume I. Bueno, bona esperada a tots. No vull repetir-me, però sí que agrair a tothom, a les empreses també, que sé que algunes han vingut, per suport a familiars i amics, i sobretot als estudiants que han estat participant i participaran en el Solar Decathlon també. Avui és un dia especial per a nosaltres, per a tots nosaltres, els que han passat, els que estem i els que estaran en Arquitectura Tècnica, i això és el que volem expressar en aquest event. Realment, durant el llarg de tota la sessió, veureu algunes sorpreses que espero que us agraden a vosaltres també, i al finalitzar tindrem una actuació d'un grup que col·labora amb nosaltres en el projecte Solar Decathlon i que els tenim que agrair també molt. És el Solar Station. No res més, donem pas a la primera intervenció, que és el nostre company, Albert Cifre. Albert Cifre és un estudiant actual de la titulació, el que ens agradaria que diguera quina és la seva experiència i quines són les seves sensacions en aquesta titulació. Quan vulguis, Albert. Yo he sido aquí convocado para hablar un poco del punto de vista interno como estudiante de arquitectura técnica. Así que a muchos no tengo nada que decir, ya conocéis cómo es interiormente este grado y cómo mejor explicarlo que con imágenes de todos mis 4 años aquí dentro. Bueno, la gran mayoría lo vivís día a día, así que nada. Pero voy a centrarme un poco más en el tipo de gente que compone nuestra carrera que en lo que hacemos en ella. Ya que he tenido la oportunidad de coincidir con las últimas nuevas promociones y que han entrado, pero también con las últimas 4 que han salido. Así que en cierta parte he conocido la gran mayoría de gente que ha pasado por aquí. Todas ellas eran gente diferente, pero que con el transcurso de la carrera ha ido recayendo en una misma esencia, una misma motivación. Gente que ha evolucionado a una filosofía de vida diferente a la que tenía. Tenemos un punto de vista mucho más detallista, donde analizamos diariamente los detalles que nos rodean, los analizamos y los adaptamos a nuestro entorno. Somos gente que observamos cada material que nos rodea y si no es útil en el camino, lo usamos y si no, lo desechamos. Estos aspectos, ligados con la capacidad de decisión que nos caracteriza, son los aspectos que nos definen como personas pragmáticas, técnicas y con capacidad de liderazgo. Esta es la gente que compone nuestra carrera, gente capaz de analizar los detalles más insignificantes de un proyecto, pero que en común tienen un peso muy importante. Gente capaz de analizar unas estructuras tanto constructivas como empresariales y modificarlas o guiarlas para sacar el mejor resultado posible. Gente capaz de elegir el material o método idóneo, tanto en prestaciones técnicas como económicas, para garantizar una sostenibilidad y un ahorro significativo. Y el aspecto más importante, gente con un nivel interrelacional tan alto que consigue plasmar todos estos pensamientos y compartirlos con otras personas, para que en común se lleguen a límites verdaderamente alucinantes. Este es el perfil que yo he visto en cada uno de los que han compuesto este grado, y en los profesores que se están dedicando a inculcarnos esta filosofía. Este es el carácter que empieza a aflorar en los que están empezando en estos últimos años. Es el perfil de aprendizaje que nos ha inculcado esta universidad. Como muchos sabéis, hacemos bastantes quedadas con alumnos de los otros años. Podréis ver algunas fotos donde estamos en Murcia, en San Sebastián, y ponemos en común las cosas que vamos aprendiendo, que creemos que nos pueden hacer mejorar. En estas quedadas, tras conocer a la gente y ver cómo son sus otras universidades, puedo decir sinceramente que estoy orgulloso de estar en esta universidad. Para mí, según lo que he visto, es la universidad más adaptada a la situación actual.
ya sea por dificultades, por las dificultades que había en el sector, se ha renovado permanentemente, tanto tecnológica como mentalmente. O por la más que destacable enseñanza por proyectos, que a grosso modo parece muy engorrosa e innecesaria, pero que analiza día a día nuestro sector y es infinitamente aplicable. Así pues, solo me quedaría agradecer a todo el profesorado, a todos los compañeros, la oportunidad de poder aprender de ellos, gracias a las ventajas que ofrece esta universidad. Y si pudiera ayudar o complementar algún conocimiento que necesitéis y en el que yo pueda asistiros, estaría encantado. Porque al final, más que profesores y compañeros, te llevas padres y hermanos. Bueno, y como bien dijo, para finalizar, como bien dijo el señor John Dos Pasos, las personas no eligen sus carreras, sino que son engullidas por ellas. Que os dejo que termine el vídeo. Moltes gràcies, Albert. Ara em toca a mi fer un repàs d'aquests 10 anys que hem estat ací a la Universitat Jaume I. Per a fer aquest repàs analitzarem 6 blocs diferents d'aspectes que hem estat tractant en la universitat. El primer d'ells és la docència. Van començar en l'any 2005 i van començar més o menys d'aquesta manera, en un caràcter totalment aplicat i totalment pràctic, en el que volíem que els alumnes vegueren directament com es construïa un edifici i com es materialitzava cada un dels elements constructius, mitjançant pràctiques i altres elements. Hem tingut una evolució d'alumnes que ara estem en moments realment baixos, però que tenim l'esperança que això es recupere, una volta ens recuperem de la crisi econòmica. Com podeu veure, majoritàriament el sexe predominant ha sigut homes, però també hem tingut un nombre important de xiques en les nostres aules, al voltant del 30%, i som defensors que aquesta és una professió que tant podem treballar homes com dones. I el resultat d'aquests anys ha sigut diverses promocions que han anat acabant els seus estudis. Aquesta és una fotografia de la primera promoció en el seu moment que va acabar. I així teniu una gràfica de tots els alumnes egressats. En total, 192 arquitectes tècnics al llarg d'aquests anys, 113 graduats en enginyeria en arquitectura tècnica, que segurament la setmana que ve seran més, i 420 graduats en enginyeria d'edificació, que corresponen a dos cursos d'adaptació que van fer en els anys 2009 i 2010. Un dels aspectes fonamentals que ja hem comentat abans és la innovació. Al llarg d'aquests anys hem gastat la innovació com a eina per a poder ensenyar i poder aprendre els nostres alumnes. Aquesta innovació s'ha basat fonamentalment en dos aspectes. Disculpeu. Un aspecte que és la docència per projectes, i l'altre, que és el treball en equip. Aquests elements han sigut aplicats al projecte dirigit, que heu conegut tots, i mostra d'això és aquests fragments que hem tret d'un vídeo que va fer un grup d'alumnes en què mostrava el seu treball al llarg d'un semestre complet. Disculpeu, però les diapositives no passen a la velocitat que haurien de passar. En aquest vídeo, ells marcaven tot el que s'anava passant al llarg d'aquests 4 mesos, en els moments inicials de com començava el projecte, els moments d'estrès de com el projecte no acabava, fins al moment de la presentació.
segurament tots els que heu treballat en el projecte dirigit haureu vist l'accés a l'aula i com l'accés a l'aula s'anava aproximant al moment de fer la presentació, que eren moments angustiosos. Però aquests moments angustiosos han permès que en el vostre futur professional pugueu desenvolupar-lo amb molta més seguretat. Si algú vol el vídeo, en YouTube està el vídeo complet, com a fer un projecte dirigit, i podeu veure l'estrès. Este és el moment culminant dins de l'aula, on ja es fa la presentació davant del tribunal, el qual demostra ja no només sinó assolir uns coneixements, sinó també saber presentar-los i defendre'ls davant d'un tribunal format per professors. Un dels altres aspectes han sigut les noves tecnologies. Des del primer moment vam estar preocupats per com donar a conèixer aquestes noves tecnologies, que són les ferramentes actuals i algunes d'elles seran ferramentes del futur. Així teniu un recull d'algunes d'aquestes ferramentes que hem anat gastant al llarg d'aquests anys i que segurament per als que ja esteu treballant seran les eines que gasteu cada dia. Aquestes eines han permès que aprenguereu a fer pàgines web, a utilitzar blogs com a eines professionals o fins i tot a fer models en Revit en la tecnologia BIM. Podem recordar, si algú no s'ha enterat, que per al 2018 totes les obres oficials s'hauran d'entregar en aquesta tecnologia. Per tant, està bé que comencem a gastar-la. Un altre aspecte fonamental ha sigut les pràctiques i visites. Des del primer moment també, des del primer curs, hem començat a realitzar pràctiques en qüestions reals. Aquesta fotografia és una casa de Vistabella on els alumnes van anar a fer el projecte dirigit. Així estaven prenent dades per a fer càlculs matemàtics, físics, dibuixar planos, aprendre materials i més qüestions. També en diverses assignatures, com aquesta de construcció, Fermín constantment ha tret els alumnes de visita, en aquest cas al Castell Vell de la Madalena, per a conèixer l'arquitectura de tàpia i l'arquitectura tradicional. Hem fet visites a plantes d'elaboració de materials de construcció, a fabricants diversos, demostracions i xerrades tècniques. Fins i tot hem fet pràctiques totalment aplicades de seguretat i prevenció de riscos laborals. Això és el simulador de riscos laborals que hi ha a Vila-real i alguns alumnes han anat allí a penjar-se en un arnès per a baixar d'una planta d'un forjat a l'altra. Segurament van aprendre com se col·locava un arnès, quina era la forma adequada. També hem fet visites de tota la titulació. Vam fer un viatge a Lorca i Orihuela per a conèixer els efectes d'un terratrèmol en l'edificació existent d'aquesta ciutat, de l'Orca, molt interessant. I la culminació d'aquesta aplicació constant en la docència ha sigut la participació en el projecte Solar de Calón, que després Eduardo de l'Ormos contarà la segona fase. Així, alumnes de la UGI i alumnes de la Universitat via UGI, han elaborat aquesta vivenda que teniu darrere en Versalles, una construcció totalment real. Disculpeu, però la construcció real s'ha quedat paralitzada. L'altre aspecte fonamental ha sigut la internacionalització. En aquest aspecte, a més de l'intercanvi en diversos països, en programes europeus i sud-americans, dels quals hi teniu els alumnes que han entrat i han eixit, també ens ha preocupat la formació dels professors, i els professors també hem eixit i hem entrat. Hem anat en diverses ocasions a altres universitats a impartir docència i han vingut professors d'altres universitats a impartir docència. Sí, molts d'ells haurien tingut en classe alguna classe de professors danesos, polacos o d'altres nacionalitats per expressar diferents qüestions que ells tenen allà en la seva docència. Així tenim una mostra d'aquestes visites que han fet a altres universitats com Dinamarca, Rússia, Polònia, i més a més. Això ens ha permès també participar en cursos intensius Erasmus, cursos de 15 dies de durada, on alumnes de diverses universitats, espanyoles, polaques, daneses, italianes,
treballaven sobre el mateix element comú. En aquests cursos era l'expressió gràfica. 15 dies dibuixant elements del patrimoni arquitectònic en equips multidisciplinars d'alumnes de diverses nacionalitats. També hem participat en el Language and Network Course, un curs de formació de professorat, la docència en anglès, en el que participen diverses universitats. Des de 2006 que anem participant en aquests cursos. I en 2012 vam organitzar un curs d'este networking a la Universitat Jaume I. Tot això ens ha permet signar convenis com un doble títol internacional i establir relacions en diverses universitats que permeten l'intercanvi dels nostres alumnes, l'intercanvi de professors i la col·laboració de manera internacional en tota Europa i altres països del món. Altre punt important és la investigació. En la investigació, gràcies a la implantació a l'UGI del grau en arquitectura tècnica, hem creat dos grups d'investigació, TECASOS, tecnologia, qualitat i sostenibilitat en l'edificació, i ARDIPA, arquitectura, disseny i patrimoni. Aquests grups han liderat diversos projectes d'investigació, així teniu el primer d'ells, liderat per Belinda López, un model d'avaluació per a l'assistència en la selecció ecoeficient de sistemes constructius en Espanya. Després vam tindre un altre liderat per Alba Soler, sobre metodologies i tècniques aplicades a la investigació arquitectònica del gòtico mediterrani. Posteriorment, una segon part d'aquest projecte o un altre projecte sobre bòvedes aristades en el gòtico valenciano. I, finalment, un altre sobre l'estudi de l'envolvent dels edificis existents i propostes de rehabilitació. Tots aquests projectes i les investigacions dels nostres professors han permès o han aconseguit diversos elements de resultats d'investigació, amb un total de 109 aportacions en el cas del grup TECASOS, de les quals 28 són revistes indexades, articles en revistes indexades, que és un dels màxims nivells en investigació. En el cas del grup ARDIPA, han tingut unes 46 aportacions des de l'any 2010, de les quals 10 han sigut articles en revistes. Igualment, aquests grups d'investigació i professors han participat en estades d'investigació en altres universitats nacionals i internacionals. Resultat d'aquestes investigacions ha tingut també una repercussió d'alguna manera mediàtica. Així teniu un article en un periòdic brasiler del cement ecològic en què Lucía Reig està treballant. I una notícia d'una patent d'un sistema de coberta en ventilació natural patentat per Juan Antonio García Esparza. En l'actualitat estem desenvolupant, treballant en diverses línies d'investigació com la representació gràfica, l'alçament arquitectònic, l'estudi arquitectònic del patrimoni cultural, l'estudi de centres històrics, materials ceràmics de revestiment, materials basats en formigons i matrius conglomerants sostenibles i la regeneració urbana. Un altre punt a destacar és la societat. Quina aportació hem fet a la societat al llarg d'aquests anys? Aquesta aportació s'ha vist clarament relacionada des de la docència. Els alumnes de primer curs treballen en edificis existents, en vivendes tradicionals, i aquests treballs després són exposats a la societat. Així teniu una mostra, que és l'exposició de maquetes i l'entrega de treballs que van fer en Onda, el motiu dels treballs que van fer allí. I així podeu veure tots els propietaris contents en el seu treball i veure representada la seva vivenda en una maqueta. Aquesta relació amb la societat també ha permès signar o establir convenis i relacions en diverses associacions i empreses, de les quals tan sols vaig a destacar el conveni de col·laboració a Màster, en el qual vam crear l'aula ceràmica, una aula que ens permet aprofundir en la investigació i la formació en materials ceràmics de revestiment, i un altre conveni signat amb la Diputació de Castelló que ens permet crear l'aula per a l'estudi del patrimoni arquitectònic construït de centres històrics. També hem participat en aquests anys, especialment en els darrers anys,
en els cursos d'estiu organitzats per l'UGI. En 2004, Fermín Font va organitzar un curs de l'arquitectura de tàpia, com podeu veure, eminentment pràctic. Alguns dels professors i participants estan ací en el públic. En 2015, Juan Antonio García Esparza va organitzar també un curs sobre paisatge, etnografia i rituals del Penyagolosa, com podeu veure, també pràctic. I en 2015, Fermín Font va organitzar un altre curs, novament de la tàpia, però en aquest cas centrat en la revalorització i la restauració d'aquest element patrimonial en terres de Forcall. Com podeu veure, el curs encara era més pràctic que l'anterior si podia ser, i segurament el pròxim tornarà a ser igualment pràctic. Aquests cursos han permès no sols adquirir coneixements tècnics, sinó també compartir experiències i coneixements culturals. Els que veieu ací són un dels nostres alumnes, juntament amb una alumna de la Universitat Politècnica de Catalunya, interpretant cançons tradicionals de Forcall per a dos alumnes brasileres que van anar al curs i volien gravar música tradicional de Forcall. Evidentment, tots vam deixar la tàpia i vam anar a escoltar aquesta música tradicional. Però tal volta, la major aportació que puguem fer a la societat sigueu vosaltres, els nostres alumnes egressats, que d'alguna manera retorneu a la societat per a construir els edificis del futur i que aquests edificis siguin edificis amb les característiques de qualitat, sostenibilitat, eficiència energètica que està demandant l'actual societat. I amb això entrem a l'últim punt, que era les perspectives de futur. Quines perspectives de futur hi ha? Les podríem resumir en una simple frase: mentre hi haguen edificis, caldran arquitectes tècnics o algun tècnic que sigui capaç d'intervindre en ells. I entre aquestes funcions que podran desenvolupar els arquitectes tècnics podem tindre aquestes o moltes més. Posteriorment, Teresa Gallego aprofundirà més en les línies i les estratègies que podem tindre desenvolupar per a seguir formant, per a poder acometre totes aquestes funcions que pot desenvolupar un arquitecte tècnic o un tècnic especialista en edificació com som nosaltres. En definitiva, moltes gràcies a tots vosaltres per haver confiat d'alguna forma en l'UGI per a la vostra formació i esperem que hagi sigut satisfactori el vostre pas per ací o que ho siga és que encara esteu en procés de passar. I amb això dono pas a Teresa Gallego perquè continuï amb les perspectives de futur. Bien, como he dicho, vamos a tener algunas sorpresas. Me paso al castellano porque sé que han venido gente de Cuenca y a lo mejor tienen alguna dificultad, pero como sé que han estado también una temporada aquí en Castellón, quiero dar la bienvenida a Víctor Pérez y a Francisco por haber venido. Víctor estuvo el primer año con nosotros, sabe muy bien de lo que estamos hablando. Hemos cambiado mucho, pero los recuerdos del proyecto dirigido seguro que te quedan ahí. Pues bueno, vamos a entrar en conexión también con otra profesora que no ha podido venir, que me gustaría que, bueno, pues que la escucharais también, porque estuvo bastantes años con nosotros, nos dejó muy buen sabor de boca y bueno, la seguimos echando de menos, ¿por qué no? Pues tenemos con nosotros a Belinda López a través de conexión por Hangout. No me digáis que digo un taco, sino que es eso. Y ahí tenemos a varios compañeros. Vamos a empezar primero con Belinda, si no te importa. Muévete tú un poco más y así. Así. Belinda, ¿qué tal? Sí, hola. Sí, te oímos. Tienes 2 minutos para expresar lo que quieras. Sabes que son muy rápidos. Bien. Gracias. Pues buenas tardes a todos y saludos desde Zaragoza, donde estoy ahora mismo. Bueno, para los que no me conozcáis, que serán ya unos cuantos, porque hace unos cuantos años que no estoy ahí, 5 concretamente, me llamo Belinda López Mesa y fui profesora del área de construcciones arquitectónicas en la UGI desde 2006 a 2010.
Antes de incorporarme a la titulación, había solamente 5 profesores específicos de arquitectura técnica. Eran Teresa Gallego y Ángel Pitart, eran profesores a tiempo completo y lo siguen siendo del área de construcciones arquitectónicas, Juan José Palencia y Antonio Lecha, que eran profesores asociados de este mismo área, y Víctor Pérez, que era profesor de expresión gráfica, que se marchó a otra universidad el mismo año en que yo me incorporaba a la titulación. Era el segundo año de la titulación de arquitectura técnica. Me tocó dar instalaciones 2 a los alumnos de la primera promoción y podemos decir que era el inicio de esta vuestra titulación en Castellón que os conduce a convertiros en arquitectos técnicos. Antes de entrar en arquitectura técnica había sido profesora durante 4 años en una universidad sueca y durante otros 2 más en la misma UGI, en la titulación de diseño. Y después de mi experiencia en arquitectura técnica, he sido y soy profesora de arquitectura en la Universidad de Zaragoza. Esto me ha dado una experiencia que me permite contaros hoy qué os hace únicos y, por qué no decirlo, por qué os echo tanto de menos. No os voy a dar datos ni cifras, solamente os voy a hablar de algunos recuerdos, aunque eso sí, los voy a estructurar un poco para que podáis seguirme. Primero os voy a hablar de los profesores. Bueno, yo creo que uno de los grandes aciertos en arquitectura técnica en la UGI ha sido la política de captación de profesores. Por un lado, se buscó captar a profesionales con amplia experiencia y por otro, a personas jóvenes con aptitudes para la investigación y la innovación. Y esto ha dado sus frutos y ahora no solamente hay buenos profesionales, hay también buenos investigadores, incluso hay personas, profesores, que aglutinan ambas cosas. Por lo cual podéis estar bastante contentos los alumnos. Otra de las cosas que me gustó mucho en Castellón es que se valoraba mucho el trabajo. Y aunque esto pueda inicialmente parecer una patochada, no lo es en absoluto. Yo le dediqué a la titulación muchas horas, igual que otros muchos profesores. Seguramente le hemos dedicado más horas de lo sanamente recomendable, pero si mucho ha sido el trabajo, mayor aún ha sido el aprecio que hemos recibido por parte de los compañeros por implicarnos en las tareas, y esto da un nivel de motivación muy alto, que es lo que hace al final que sigas queriendo trabajar con estos compañeros. Paso a hablar de los alumnos ahora. Los alumnos de arquitectura técnica de la UGI también han tenido algunas características que me han asombrado. La primera de ellas es referente únicamente a los alumnos de las primeras generaciones. Los primeros años, los profesores no lo teníamos todo tan organizado como seguramente lo tienen ya, pero ellos siempre mostraron muchísimo respeto hacia el trabajo que realizábamos y fueron muy comprensivos en situaciones que se nos descontrolaban. En ese sentido, pues tenemos un gran aprecio y cariño a esos alumnos de la primera generación. Sobre todas las generaciones que yo conocí, me llamó la atención el alto nivel de esfuerzo debido, yo creo, a una gran motivación. Recuerdo a un profesor, Tomás Ferreres, que impartió varios años en arquitectura técnica, que el año en que se incorporó a la docencia, él, que tenía más de 30 años de experiencia en obra, vio los trabajos de los alumnos y se quedó asombrado al saber que eran trabajos de primer curso. Me acuerdo de trabajos que algunos alumnos han presentado que nos han sorprendido a veces tanto que los profesores hemos pensado que no podríamos haberlo hecho mejor. Incluso me acuerdo del grupo de alumnas que aparecieron todas vestidas de rojo el día de la presentación de sus trabajos y giras. Esta pequeña anécdota graciosa y las anteriores son señales del grado de implicación tan alto que ha tenido el alumnado de esta titulación. Bueno, otra de los fuertes de esta titulación yo creo que son las prácticas dirigidas. Lo primero que me viene a la cabeza al hablar de las prácticas dirigidas
es la camiseta que hizo un alumno que se llamaba Miguel Prades, que ponía en un título que era "Yo sobreviví a las prácticas dirigidas". Este era un alumno de la primera generación. Sin lugar a dudas, poner en marcha las prácticas dirigidas no fue fácil. Llevó un trabajo de gestión y también de adaptación personal de cada profesor y de cada alumno al grupo y a las exigencias. Pero también he de decir que no he visto ninguna universidad española con un nivel de implantación del concepto del proyecto dirigido como en la UGI. Yo creo que es enriquecedor para el alumno porque tiende a ser un proyecto realista, simplifica el poder centrarse en un caso frente a múltiples casos que habría en cada asignatura y ayuda al profesorado a tener una comprensión mejor de la titulación. Hay que darle la enhorabuena a la titulación de arquitectura técnica de la UGI, arquitectura técnica o grado en arquitectura técnica, por haber conseguido este nivel de implantación en una universidad española. También creo que la participación en proyectos muy actuales que enriquecen la formación del alumno y del profesor es muy importante. Como el concurso de ideas SB10MAD, promovido por Grand Building Challenge España, al que nos presentamos un grupo de profesores y alumnos en un congreso, en el concurso que se denominaba Ciudad Sostenible, la rehabilitación como herramienta, nos permitió trabajar en temas de rehabilitación en los años 2009-2010. Hoy en día todo el mundo está trabajando en rehabilitación. Nos permitió adelantarnos un poco a los tiempos. También la participación en el concurso Solar de Decathlon Europe, en el que habéis participado una vez que yo me he ido, y me habéis dado muchísima envidia por hasta donde habéis llegado. Estos proyectos están cargados de momentos de tensión, ¿por qué no reconocerlos si son inherentes a cualquier proyecto? Y también de momentos de disfrute personal e intelectual. Pero sobre todo, lo más importante de estos proyectos es que nos acercan a los problemas arquitectónicos del momento y nos permiten incluso situarnos en primera fila en la innovación arquitectónica. Yo creo que es muy importante la labor que hacemos como profesionales dándole sentido a la sociedad en la que vivimos. Para finalizar, deciros que llevamos unos años atravesando momentos difíciles porque la crisis económica atraviesa las capas de nuestra vida personal y laboral, pero debéis saber que sois únicos y sois buenos y que vuestras fortalezas, en mi opinión, son haber aglutinado buenos profesionales y haber construido un cuerpo de doctores en arquitectura técnica motivados, el compromiso de los alumnos, las prácticas dirigidas y la participación en proyectos actuales. Yo os animo a que aprovechéis estas fortalezas para luchar juntos por algo que habéis construido y que merece la pena. Y con estas palabras me despido y os envío un fuerte abrazo. Gracias, Belinda, por tus dos minutos y estaremos siempre en contacto, ¿de acuerdo? Un beso. Ahora vamos a dar paso, vamos a cambiar el guión, si nos importa, para los que sabían que había un guión. Y vamos a dar paso, porque ya los habéis visto en foto, a dos compañeros que por decisión propia, algunos de ellos y otros pues un poco más obligados, se han tenido que ir al extranjero para trabajar. Pero lo que digo, me gustaría escuchar... ¿Cómo? Vamos a hablar con María primero. Decidió irse a Alemania con toda su familia. No es poco. Bienvenida, María. Muévete un poco, habla tú para entrar en conexión. Hola, buenas noches a todos. Hallo zusammen aus Deutschland. Para quien te entienda. Bien. Ya sabes, medio minuto. Uy, medio minuto. Vale. Hola. Buenas noches a todos, soy María Ventura, soy de la primera promoción,
Empecé arquitectura técnica en 2005, acabé en 2010 y acabé también de trabajar en 2000, empecé a buscar salidas. En 2012 encontré esta salida, que era venir a Alemania a trabajar. Bueno, llevo 3 años aquí ya. Entonces quería hablar de 3 puntos muy esquemáticos. El primero es una pequeña crítica constructiva a la carrera, a la titulación, y es que yo me gustaría un poco más el campo de visión en cuanto a tipologías constructivas, porque ahí trabajan con hormigón a situ, con mucho ladrillo, y aquí esto no saben ni lo que es. Aquí es mucha madera, hormigón prefabricado, hormigón armado hueco, prefabricado, o sea, cosas que realmente... Yo, por ejemplo, en mi trabajo, mi jefe me dio unos planos con unos detalles constructivos y me dijo, mira a ver si está todo bien, mira a ver si ahí tenemos que corregir algo. Me di cuenta de que realmente estaba... Mis conocimientos eran muy limitados, realmente no podía hacerlo bien. Entonces, me gustaría que abriera un poco más el campo, no limitar lo que hacemos en España, sino lo que se hace un poco más allá de España. Eso, solo eso. Luego, consejos. Si alguien está pensando en salir o no salir de España, ¿y aconsejo? Sí, por supuesto. No es fácil, pero es muy útil. Tanto a nivel personal como profesional, se aprende mucho más que de cualquier otro. Muy importante tener en cuenta, antes de salir, buscar el destino, buscar información sobre el destino. No todos los destinos valen. No hay trabajo en todos los sitios, no hay oportunidades en todos los sitios. En Alemania, por ejemplo, yo estoy en el sur, aquí hay muchas oportunidades, pero por ejemplo en el norte hay. O sea, hay que mirar bien, estudiar bien dónde ir. Tener también muy en cuenta que cuando se emigra hay un proceso de adaptación, depende de cada uno, en el que todo es muy difícil. Todo es muy difícil. Una vez pasado ese periodo, todo es mucho más fácil. Todo fluye, todo es mucho más fácil y todo es mucho más cómodo. Pero hay que tener en cuenta este periodo. Hay gente que viene y piensa que llegar aquí, besar el santo, cuando se encuentra en que hay los meses que son muy difíciles, pues se vuelven para casa frustrados diciendo, es que esto es imposible, aquí nunca voy a conseguir nada. No, hay que venir ya mentalizado, que el principio es duro, segurísima, de que hay que tener esto muy en cuenta. Y luego ya por último, hablar de los aspectos de la carrera. Yo animo a quien quiera salir, bueno, aquí en Alemania cabemos todos, de hecho hay muchísimos españoles. Aquí estamos los españoles muy bien valorados. O sea, lo normal es que a nosotros ni siquiera valorar la titulación. Yo encontré trabajo muy rápido, enseñé mi título europeo y automáticamente me contrataron como arquitecta. Yo trabajo como arquitecta. He estado hablando con mis compañeros de trabajo que son arquitectos aquí y yo no sé si estamos mejor, más formados que ellos. Ellos se limitan solo a su campo, a diseño y poco más. Ellos no saben nada de instalaciones, no saben nada de dirección de obra, no saben nada de es que ni contra incendios. O sea, ellos se limitan a su diseño y punto. Cuando yo les digo todo lo que estudiamos nosotros como arquitectos técnicos en España, quedan impresionados de cómo podéis estudiar tanto, pero cómo podéis saber todo eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, el trabajo está muy repartido, ¿no? Por ejemplo, yo, es que me hace mucha gracia, la gente que llega a entrar en un proyecto, por ejemplo, está el arquitecto, está el que supervisa los planos del arquitecto, hay un estructurista, está el que supervisa al estructurista, la persona encargada únicamente del aislamiento térmico, otra persona encargada solo de cubiertas, otra que solo contra incendios, o sea, entran muchísima gente en cada proyecto, cosa que a mí personalmente no me gusta, entra muchísima gente en cada proyecto, cada uno está muy especializado en lo suyo, no le preguntes qué hace el de al lado, por qué esto es así, no lo saben, no preguntes, hace así y ya está. Esto, la parte positiva de esto, eso es lo que nos hace tan valioso, ¿no? Todo este abanico aquí. O sea, podemos trabajar como arquitecto en empresas de contraincendios, de todo esto, o en dirección de obra, todo esto nos abre
aquí un gran abanico para de posibilidades de trabajo. Entonces, la parte buena que tenemos, ¿no? Que viajamos aquí en muchas empresas. Y bueno, nada, pues yo creo que también por la situación actual que hay laboral en España, porque yo, por ejemplo, entré en la carrera en lista de espera, no me acuerdo si eran 90 o 100 plazas. Yo entré en lista de espera porque no cabíamos todo, salí sin trabajo y ahora, quién sabe, lo mismo es al revés. Otra vez que no hay trabajo y salís que hay trabajo, nunca se sabe. La vida da muchas vueltas, yo os lo digo, doy fe de que la vida da muchas vueltas. Así que ánimo a todos y no sepa qué hacer, de alemán. Saludos. Continuar con nosotros, pero si queréis desconectaros porque tenéis que ir con vuestra familia, como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Si desconectáis lo entendemos perfectamente. Hasta luego. Ahora vamos a pasar con José Girona, otro exalumno que está en estos momentos en Oslo. Bien, él nos contará un poquitín, pero nada, dos segundos, tú sí, ya sí, sabes. Sí, voy a ser bastante vamos conciso. Dando más tiempo, cada vez vamos dando más tiempo. Brevemente, ¿cuál ha sido tu sensación al llegar a Oslo? Hola, buenas noches, ¿me escucháis todos? ¿Me recibís? Sí, sí, vale. Sí. Tú no ves a nadie. Vale, ¿no? Estupendo. Sí, voy a ser muy, muy, muy breve, muy conciso. Simplemente darle la enhorabuena a todos los alumnos que han pasado por la titulación y que la han terminado y que tienen trabajo, si no en España, pues fuera en extranjero. Enhorabuena también a los que están cursando ahora, los que van a empezar a cursarla, porque es una titulación con mucho abanico y con unas expectativas de poder trabajar en diferentes áreas que solo pues, pocas carreras pueden tener eso. Y quería ser un poco crítico en cuanto a mi experiencia, porque yo, por ejemplo, cuando empecé también en el primer año, en 2005, teníamos inglés solo en el tercer curso. Ahora ya tengo constancia de que pues, el plan de estudios obviamente se ha evolucionado y que ya os han puesto inglés en el primer curso. En el segundo y tercero también lo tenéis. Quería remarcar en este aspecto la internalización, es decir, tenemos que dejar de pensar de una vez y de tener visión española a pasar a tener visión europea. El mercado no está solo en España, ya lo sabemos todos. Europa está... somos europeos. El irse a otro país es otra de las alternativas que hay. Y os digo a los estudiantes que estáis cursando ahora en la universidad que aprovechéis esos 10 años que ya la universidad tiene ahí de experiencia en esta titulación, la nuestra, que es tan apasionante, que os empapéis de lo que los profesores os pueden transmitir porque ya están todavía mucho más curtidos que antes. Y realmente no descartéis para nada cuando terminéis la opción del futuro, porque del futuro me refiero de trabajar en el extranjero, porque es una alternativa que es como todas difíciles, pero después es muy, muy, está muy valorada, tanto profesional como personalmente. Que nos pensamos que el irnos a otro país va a ser el perder lo que tenemos en casa, los amigos, la familia. Yo todavía echo de menos comer la paella con mis padres los domingos, pero realmente no podemos llegar a saber lo que podamos incluso ganar, ¿no? Que es mucho. Es mucho en esa evolución. Quedamos en otro país, nos empapamos de otros conocimientos y siempre está el poder volver a casa para demostrar, para aportar lo que se ha aprendido afuera y en ese aspecto, pues, desarrollar un cambio que si nos hubiésemos quedado en el mismo sitio donde siempre no hubiésemos aportado tanto como en la evolución que te da el salir por el extranjero. Así que os animo a todos mucho. Y un saludo y ya termino desde Oslo, Noruega. Muchísimas gracias, José. Él se fue porque quiso después de una beca Erasmus y después de una beca Leonardo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, José, María, Belinda, a todos. Ahora pasamos a ver la historia de un español en España. Bien, Joan, si nos acompañas, otro alumno de la primera promoción, que también brevemente nos va a contar... se han desconectado ya.
Pues que, explica tu experiencia, pero desde aquí, desde Castellón. Bueno, a mí es que me gusta mucho moverme, ¿vale? No me gusta estar ahí parado en la vitrina esta. Bueno, voy a intentar ser lo más rápido posible. Quiero ser, como José Girona y María Ventura, un ejemplo para los que estáis estudiando, porque los de mi promoción, Edgar, Loli y el resto, pues ya sabemos, ¿no?, cómo está el panorama. Yo pertenezco a la primera promoción. A ver si pasa. No. ¿Al de arriba? Es que va lento. ¿Entonces este? No, arriba. ¿Arriba? Va lento, lento. Sí. Bueno, pues... me va a tocar estar quieto. Tampoco. Bueno, pues vamos a ser un poquito más lentos, ¿eh? ¿Ahora va? Bueno, a ver si va, ¿vale? Y somos rápidos. Como he dicho, yo soy de la primera promoción, así que yo entré, como los otros 90 alumnos, en el año 2005-2006. Esto es una representación un poco de los que éramos, nada que ver con lo que es ahora. Nosotros cubrimos más o menos el 100% de todas las plazas que había ofertadas. Esto es una imagen más real de los que éramos en aquella época. Esto es el año 2007, así que ya veis algunos de la segunda promoción. Esto es Cebisama, supongo que seguiréis yendo. Y bueno, simplemente decir que cuando nosotros entramos a arquitectura técnica nos encontramos en una época totalmente distinta a la actual. Estábamos más o menos en el año 2006 y en esta época las ofertas de trabajo eran muy superiores al número de técnicos competentes, así que estamos en una época de mucho trabajo, y de tanto trabajo que las empresas contactaban con nosotros sin estar haciendo nosotros una búsqueda activa de empleo. En mi caso, como experiencia, en el segundo año contactó conmigo una empresa de aquí de Castellón, empecé a trabajar como ayudante de aparejador, porque obviamente no tenía titulación. Y para que os hagáis una idea del volumen de facturación y la capacidad de contratación de estas empresas, pues en el departamento donde yo estaba llegamos a ser hasta cuatro compañeros de la misma promoción. O sea, una empresa no contrataba a un aparejador, contrataba a muchos. Bueno, esto sería una representación gráfica de la evolución, ¿no?, de ese boom que nosotros disfrutamos, entre comillas, porque no llegamos a disfrutarlo todo. En el año 2002, antes de que empezáramos a hacer la carrera, simplemente habían edificado la zona norte de la UJI. Esto es la UJI, que seguro que todos la conocéis, la zona de fuera. Dos años más tarde, en el año 2004, antes de empezar, se había empezado a edificar la zona sur, tan solo aproximadamente un 10% estaba cubierta. Y en tres años, prácticamente el 95% de las parcelas estaban ya edificadas. O sea, esto es un claro ejemplo del trabajo que teníamos nosotros, ¿no? Y se supone que el futuro que nos esperaba. En el año 2011, cuatro años más tarde, se hicieron cuatro obras puntuales. Con lo cual, se puede decir que lo bueno nos duró muy poco y entramos enseguida a sufrir las consecuencias de la crisis económica o lo que se conoce como... Vale, el pinchazo del boom inmobiliario, ¿vale?, que seguro que lo conocéis todos los técnicos, y empezamos una época totalmente revertida, ¿no?, en la que las ofertas de trabajo eran inferiores al número de técnicos competentes, con lo cual nosotros, sin haber acabado la carrera, pues la mayoría, si no el 100%, perdimos los puestos de trabajo. Así que entramos en una etapa en la que nos encontramos hoy en día inmersos, en la que prácticamente trabajar de lo que hemos estudiado
si nos limitamos a la carrera, pues es prácticamente imposible, a excepción de algunos casos de mi promoción, que siguen trabajando bueno, tan solo con la carrera. Así que había dos opciones. Una es la que hemos visto, que es la de José Girona y María Ventura, que es salir al exterior, donde hay ofertas de trabajo, o la otra opción es te quedas aquí y bueno, te especializas y optas por la formación continua, que este sería mi caso, ¿vale? Yo opté por reciclarme, lo que se conoce como reciclarse. Yo empecé, como he dicho antes, la carrera de arquitectura técnica. Como María, entré en la repesca, en la subasta, porque no había plazas disponibles, o sea que entré 2 meses más tarde que el resto de compañeros, pero luego me puse las pilas. Luego vi que si no me ponía las pilas, con tiempo de antelación, pues tenía el futuro muy crudo. Así que más o menos con el 30% de mi promoción hice un máster, y cuando acabé el máster nos encontramos con otro bloqueo, o otro cambio, que fue la adaptación de la carrera al grado, además del problema que teníamos ya del empleo. Así que teníamos dos opciones, o lo tomábamos o nos negábamos a hacerlo, o tomábamos esto como una oportunidad, ¿vale? Yo me quedé con la segunda opción. Empecé a hacer el grado, intenté estudiar lo máximo posible, igual que el último año de carrera, para subir mi nota de expediente, porque el primer año no estudié nada. Y aproveché también para hacer una estancia internacional, que es como ha hecho María, más o menos trabajando allí, pero yo estuve 6 meses en Argentina, y esto me aportó pues, experiencias muy buenas en lo personal, porque conocí mucha gente de muchos países, entre ellos México, Italia y Francia, que tengo muy buenos amigos allí. En lo académico, porque cursé asignaturas de arquitectura que aquí no existen, como paisajismo en aquella época. Y en lo profesional, porque aproveché la estancia para participar como alumno pasante, que sería como formación de profesorado, con lo cual me vine con un valor añadido, ¿no? Con un poquito más de currículum, aparte de la nota de expediente. Cuando llegué aquí, con todo lo que había trabajado, pude optar a un doctorado. Estudié muchísimo para hacer un buen proyecto final de grado, que es muy importante, aunque no lo tengáis en cuenta. Y gracias a eso, hoy en día pues, tengo una plaza de doctorado, tengo un contrato con la universidad, y bueno, pues, hoy en día me puedo especializar y tengo la especialización subvencionada, ¿no? Es otra opción para los que os queráis quedar aquí, pero el inconveniente es que hay que trabajar duro con mucha antelación, ¿vale? Esto no es pensado hoy para mañana. Hacer un doctorado son resultados de 2 años mínimo de mucho esfuerzo, ¿vale? Y bueno, luego estaba la segunda opción, que era la fuga de cerebros, que era José Girona y María Ventura, pero ya han pasado antes, así que nada, ahora le doy paso, si no me equivoco, a Teresa y luego a Edu, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si funciona todo esta vez. El ordenador, el micro y el mando. Como he probado ya el mando, tampoco puedo estar quieta. No puedo estar ahí detrás con las luces que me apuntan, así que me gusta ver las caras y hablar con vosotros. Voy a ser muy rápida. Lo que digo yo, o lo que voy a contar yo hoy aquí, no es ni para arquitectos técnicos, ni para ingenieros, es para todos. Es para todos en este futuro o en esta situación que nos encontramos. Y bien, el título se llamaba Por una construcción sostenible. ¿Qué mejor ciudad que nuestra ciudad Castellón? Pues no tenemos trabajo aquí que hacer. Ejemplos de ellos tenemos. Imaginaros cómo estaba y cómo está ahora la lonja. Bien, deciros que desde la universidad, lo que es Jaume I, la Escola de Tecnología y la arquitectura técnica, yo creo que tenemos una misión aquí. Y he dicho, como profesionales, una misión que tiene que ser social y técnica. Nunca nos podemos olvidar ni de una ni de la otra. Aquí hay unas citas que me gustaría nombrar para reflexionar después. Unas citas que son de economistas, de historiadores, pero que dicen, yo soy optimista, yo también. La aspiración, el rumbo, la proyección hacia el futuro es importante, la visión estratégica. Eso es lo que queremos ver nosotros hoy aquí, nuestra visión estratégica. Hay que pensar en ella, porque dice que tiene tal complejidad que puede darnos una oportunidad para reflexionar y hacer las cosas con cabeza. Creo que la época del 2005
2007 que ha presentado nuestro compañero antes, no se hacían las cosas con tanta cabeza como ahora tenemos la oportunidad. En general, saber escuchar, saber entender, saber adaptarse y ser flexible es una gran asignatura pendiente. Lo ponemos para todos los profesionales. José Toribio nos dice, tenemos pendiente una auténtica reforma energética. Es verdad, y más en nuestro país. Fernando Lezcano nos dice, nuestras prioridades son garantizar un crecimiento incipiente, no exagerado. Y al resto ya lo dejo para los políticos. Gabriel Tortella, mejorar la educación y luchar contra los monopolios, eso también lo dejo, pero lo mejor es la educación. ¿Por qué he dicho esto? Pues porque veo que en nuestro sector, en la edificación, hay un gran potencial. Un gran potencial porque si nos comparamos con otros sectores, el industrial, por ejemplo, parece que casi todo esté hecho. Están todos los materiales inventados, investigados, cada día se aprende más. Pero realmente en edificación tenemos muchos procesos que mejorar. Estamos en un cambio económico y sobre todo energético, nos lo han dicho antes. Y hay un gran potencial de I+D+I. Diréis, ¿no es posible? Pues sí lo es. Esa es mi visión y mi proyección de futuro. Para un técnico que en estos momentos está pensando si sigo estudiando, si dejo de estudiar, si voy a trabajar, y muchos de ellos ni han venido porque ni se sienten identificados. Se van a perder el concierto de después. Lo siento por ellos. Pero bien, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que yo pretendo o hemos pretendido inculcar en esta titulación es lo siguiente. Trabajo colaborativo y ahora aún más. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay que trabajar con diferentes equipos de trabajo, multidisciplinaridad, que en eso sabemos bastante. Y hay otra cosa que es que hay que desarrollar más y mejor las habilidades de comunicación. Yo creo que nunca lo hemos dejado de lado, pero a día de hoy más todavía. Hay que crear o formar a personas creativas, que tengan esas ideas. Los empresarios a día de hoy no quieren que vayas y digas qué tengo que hacer, sino están esperando que vosotros les propongáis vuestras propias ideas. Idea, por ejemplo, de cómo buscar clientes. ¿Alguien lo había pensado eso? Pues seguro que si le vais a algún empresario y les proponéis cómo buscar clientes, os contratan rápidamente. Preparar para tener iniciativa. Iniciativa de atreverse a desarrollar nuevos proyectos, atreverse a inculcar, a hacerse valer y a ponerse en otros tipos de proyectos. Luego nos explicará el ejemplo del solar. Y sobre todo, buscar o pensar que debemos ser más resilientes, es decir, crecer en los momentos más difíciles. Eso no es fácil, eso es lo que llamamos emprendedores. Hay que ser o debemos hacernos más emprendedores. Perdonad por el montaje, se ha montado todo, pero nosotros, nuestro trabajo colaborativo sale desde las aulas, como veis, en las aulas y en casa. Pero también en el ámbito profesional debemos saber trabajar con diferentes equipos de profesionales. Como por ejemplo, para desarrollar una nueva metodología de trabajo, que es lo que se conoce como BIM. Os pongo un ejemplo real de clase, algunos os identificaréis por ahí, pero fijaros, BIM para el Camp Nou y BIM en un aula de clase. Es un proyecto real. Pero en este caso, nuestro grupo de proyecto dirigido, Grupo 1, desarrolla lo que son los edificios en 3D y realmente están construyendo al mismo tiempo que están diseñando. Y al final desarrollan edificios, modelos de edificios como este, que es lo mismo que han presentado las licitaciones al Camp Nou. Otros ejemplos son de cómo desarrollamos las habilidades. Vamos a ver si entra el vídeo.
How many? On the sides of the car. Okay. Okay. Raise your voice. Yes, on the front shout. Side, but... Shout. On the front side, you can put in the middle, or you can put on the other in one side. Okay. If you start to so, go, next step, not just from the... Okay. Esto es una práctica para mejorar las habilidades en comunicación y aquí lo ponemos un poco más complejo en inglés. Si ya tenemos dificultades de saber explicar a nuestros compañeros, a otros profesionales, cómo tienen que hacer su trabajo, encima que lo hagamos, lo tengamos que hacer en inglés. Bueno, pues ahí se pone, se hace la práctica en clase, se hacen las prácticas en clase jugando con Lego. ¿Vale? Qué divertido, ¿verdad? Pues seguro que quien estaba ahí implicado no estaba tan contento. Porque también realmente es difícil jugar, pero es más ameno. Ideas frescas para nuevos procesos, nuevas formas de trabajar, de organizarnos, nuevas empresas, nuevos servicios. Antes os he dicho uno, pero hay muchos más que el sector en estos momentos está demandando. Está demandando realmente, como he dicho, ideas frescas. Otros ejercicios para desarrollar estas ideas frescas son ejercicios que se llama competición más malo. Es hacer la torre más alta que uno pueda, equipos de 3 o 4 personas, torre de espaguetis. Se hace una competición y el equipo que más alta consiga la torre, pues gana. Con un problema añadido, es que debe ser resistente. No podemos construir una torre que además no sea resistente. Tiene que ser resistente y el punto más alto tiene que poder poner una nube de gominola. Y así conseguimos torres que son estables, otras no. Bien, pues ese tipo de juegos, que son juegos que utilizan las empresas en ocasiones para socializarse, también las estamos utilizando en las aulas. Personas con iniciativas, que se atrevan con nuevos proyectos que he dicho antes. Bueno, pues con nuevos proyectos, ¿cómo podemos? Como una empresa. Una empresa que se ha creado a partir de la competición solar de Caldón. Una empresa que se atreve a preparar o formar para implantar BIM. BIM en empresas que realmente, si preguntáis ya a las empresas hoy en día, todos oyen BIM, BIM, BIM y nadie sabe lo que es. Yo diría Building Information Modeling y diréis, me he quedado igual que antes. Pues estamos casi todos igual en el sector. No sabemos lo que es, pero hay alumnos o exalumnos que en estos momentos ya se han atrevido a montarse la empresa y empezar a formar. Pues eso es ese tipo de iniciativas y nuevas tendencias. Profesionales que ven las oportunidades incluso en los peores momentos y hay que aprovecharlos. Son lo que pedimos o queremos que seáis emprendedores. Para eso os formamos y para eso queremos que continuéis en estas titulaciones. Como he dicho, doy paso ahora a un ejemplo real de proyecto Solar de Caldón que nos implicamos en el 2012. Eduardo ha sido el estudiante responsable, director de proyecto, y en esta nueva edición que la universidad nos da la posibilidad de construir o reconstruir el prototipo en la UGI y va a quedarse permanente en uno de los jardines de la universidad, lo vais a poder ver todos. Aquellos que no vinieron a Versalles no nos pudieron ver, lo siento, que sois la mayoría, pero ahora que lo construimos aquí en Castellón, pues vais a poderlo ver. Y Eduardo ha estado desde el origen en este proyecto. Por tanto, te dejo para que expliques. Thank you.
Muy bien, vamos allá. Pues buenas tardes, muchas gracias por asistir. Yo voy a intentar ser también muy breve. No voy a explicar, no voy a dar una charla técnica sobre lo que fue nuestro proyecto, la Hybrid House. Eso ya espero que lo podamos hacer el próximo verano, cuando la presentemos en la construcción real y en su propio emplazamiento. Yo simplemente quiero compartir con vosotros imágenes que son más bien recuerdos para los que participamos en este proyecto. Y bueno, como explicar un poquito para quien no supiera, el Hybrid House fue un prototipo de vivienda solar sostenible que presentamos en el concurso Solar Decathlon Europe, que en la edición del año pasado se celebró en Versalles, en Francia. Y allí asistimos pues, con nuestro prototipo, que aquí podéis ver todo el equipo que fuimos en colaboración con la Via University College de Dinamarca, y que ahí en Versalles trajimos nuestro prototipo de nuestra propuesta de vivienda solar sostenible, construcción prefabricada, con lo cual ahorrábamos todo el tema de materiales, etc. Y bueno, fue un proceso largo, arduo, de más de 2 años de trabajo, en el que al principio pues, teníamos que hacer el diseño de la vivienda, y sobre todo fue muy importante para todos los estudiantes que colaboraron y participaron en este proyecto. Porque claro, no muchos estudiantes podrán decir, antes de haber acabado sus estudios, que han participado en un proyecto en el cual han estado desde el diseño hasta la propia construcción de lo que es la vivienda. Aquí tenemos en Versalles pues, algunas imágenes del resultado final. El acceso, el interior, como es todo un espacio muy diáfano y amplio. Pero para llegar aquí, pues tuvimos que empezar desde el principio, desde el esqueleto, desde la estructura. Esto fue aquí en la UJI cuando comenzamos ya con la construcción. Poco a poco fuimos dando forma a lo que es esta vivienda, de dentro hasta la parte exterior, las protecciones solares. Y finalmente esos módulos prefabricados los llevamos en camión, los transportamos a Versalles y allí le dimos los toques finales y abrimos al público. Y estuvimos ahí, estuvo expuesta aproximadamente pues, 2 semanas y tuvimos unas 75.000 visitantes, lo cual estuvo muy bien. Y bueno, luego pues como nos portamos muy bien con la organización, les hicimos caso en todo, no rompimos nada y no nos rompimos nada tampoco nosotros, pues nos reconocieron, hicieron un reconocimiento. Finalmente nos dieron un pequeño premio que bueno, parece un pisapapeles, pero es un pequeño reconocimiento. Y bueno, paralelamente también a eso, todo nuestro proyecto, hacíamos una difusión entre lo que es la sociedad, ¿no? Y lo presentábamos a institutos, íbamos a periódicos, íbamos a la radio, y también paralelamente de ahí han surgido proyectos y propuestas, y tanto de proyecto final como de muchos alumnos, como algunos otros campos y aplicaciones que se están investigando. Y bueno, después de todo esto, nuestro prototipo estuvo durmiendo todo este año en lo que es un almacén, y finalmente, hace un mes aproximadamente, hemos traído aquí los módulos de vuelta, aquí enfrente de SpyTech 2, y esto va a conformar un nuevo proyecto educativo para este año, para que nuevos estudiantes, no solo de arquitectura técnica, sino este es un proyecto muy multidisciplinar, también de ingeniería, informática, pues participen en la nueva reconstrucción de la Hybrid House, que será aproximadamente en este emplazamiento, enfrente de SpyTech 2, en los jardines. Y una vez que la tengamos, pues nos encantará invitaros a que la podáis visitar y explicaros todas las características que tiene. Y ya, bueno, ya finalmente solo quiero presentar y a los nuevos miembros del equipo que se dedicará durante este año a reconstruir la vivienda, y me gustaría que le dierais un fuerte aplauso para que cojan ánimos y desearles buena suerte. Si podéis subir, por favor, Cristian Rodríguez, Axel Tena, Juan Domènech, Marta Chiva, Paula Camós, Agustín Lozano, José Manuel Edo, Edo Traver, y bueno, también por supuesto parte del equipo, Teresa Gallego y yo mismo, Eduardo Belón. Muchas gracias.
Bueno, ya estamos todos y todas. Y Teresa, aquí ya viene a concluir la presentación. Bueno, daros las gracias a todos, al equipo, a todos los que habéis venido. Ahora ya damos paso al tentempié que hay ahí fuera, bien merecido, y luego pasaremos al concierto, que estamos esperando ya la actuación de Soul Station, que seguro que os encantará. Gracias, equipo. Gracias, Eduardo. Gracias.